Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz Domingo de Ramos. ¿Cuánto tiempo sin verles? ¿Cuánto tiempo sin verme también? Es un placer, es un honor volver a la que considero mi casa, a 12 Televisión, al menos puntualmente durante esta semana de pasión, de domingo a domingo, domingo de Ramos, domingo de Resurrección. Aquí vamos a estar, servidor con todos mis compañeros, para ofrecerles a todos ustedes. Pensamos que hemos diseñado una completa, una justa, una modesta, pero elegante y, insisto, justa programación de Semana Santa, en la cual nos vamos a mover por diferentes localidades de la provincia de Alicante. Vamos a estar en Muchamiel, vamos a estar en Elche hoy, vamos a estar en Elche, aunque también seguiremos con el Domingo de Ramos de Alicante. Estaremos en Crevillente, estaremos en Orihuela, seguiremos con reportajes de Alicante. Bien, para que los que de ustedes no puedan moverse de casa, este tipo de retransmisiones va dirigida a las personas que, por circunstancias de salud o por lejanía, no pueden estar a pie de calle. Pues para todos vosotros, me vais a permitir que os tutee, va dirigido también nuestro trabajo. Hoy es Domingo de Ramos, es una festividad gloriosa, hoy entra Jesús en Jerusalén y comienza la Semana de Pasión. ¿Qué ocurre con el Domingo de Ramos en la Comunidad Valenciana? Nos tenemos que ir sí o sí a la ciudad alicantina de Elche, porque la festividad del Domingo de Ramos ilicitana es de interés turístico internacional. Permitidme que vuelva a Alicante. Es una Semana Santa muy especial la de este año. No solo para Alicante, para el resto de ciudades del Estado español. Señoras y señores, llevamos 2 años terribles de pandemia, los cuales todas las fiestas, todas las representaciones religiosas, laicas, de todo tipo, folclóricas, no han podido salir a la calle por culpa de las restricciones por el COVID, y en los últimos años, en el último año, en muchos casos por culpa de las inclemencias meteorológicas. Hay muchas ganas de sacar la fiesta a la calle en sus dos vertientes, en la vertiente religiosa para las personas que son creyentes y en la vertiente de espectáculo artístico, porque la Semana Santa para los laicos, para los laicos que les gustan las tradiciones, el folclore, es un espectáculo visual muy potente, en el cual tenemos arte, en el cual tenemos música, en el cual tenemos historia, y todo eso lo vamos a intentar transmitir y retransmitir. Semana Santa, que me enrollo muchísimo, ya lo sé, Semana Santa importante en Alicante. Este año, después de estos 2 años terribles de pandemia y de pausa absolutamente necesaria, la ciudad de Alicante consigue, por fin, después de, creo que son 420 años de historia de Semana Santa, consigue su catalogación como fiesta de interés turístico nacional. Queridos hermanos alicantinos, ya era hora. Vamos a ubicarnos. Tenemos aquí el precioso cartel de la Semana Santa del Che, que hace referencia a las aleluyas, la Virgen de la Asunción, que es la patrona de los ilicitanos, representada en el Mystery d'Elche, y nos iremos en unos minutos en directo a coger al menos la parte de la cabecera de esa procesión que está declarada, como les he dicho, de interés turístico internacional. Nos iremos a Elche, después empalmaremos con Alicante, estaremos en la Plaza de los Luceros. Pero antes, para calentar motores y para tener un poquito de visualización previa a lo que significa el Domingo de Ramos ilicitano, ¿qué tal si les ofrecemos, estoy seguro que les va a encantar, un reportaje que hicimos hace unos cuantos días, hace no mucho, hace pues unas cuantas semanas, en una de las grandes familias ilicitanas, porque esta es una tradición manual, artesanal, artística, milenaria, que se transmite de familia en familia? Estuvimos en Elche, el equipo de 12 Televisión estuvo en Elche entrevistando a la familia Serrano Valero en su taller donde realizan la palma blanca. De hecho, la familia Serrano Valero son los que, habitualmente contratados por el ayuntamiento, realizan las palmas del Papa Francisco, los reyes de España, el presidente del gobierno, el de la Generalitat y el obispo de la diócesis Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, que es el nuevo que sustituye a Monseñor Murgui. Las palmas de este año que han enviado a todas estas autoridades, la del Papa mide 3 metros, tiene adornos relacionados con las tradiciones ilicitanas, la del Papa tiene una cruz muy grande, debido a que se exhibe tal día como hoy en la plaza
Plaza de San Pedro del Vaticano, junto al obelisco, la tendrá su santidad el Papa Francisco. Y bueno, allí estuvimos nosotros en estos días previos al envío de las palmas a todas estas personalidades. Bueno, también la familia Serrano Valero, evidentemente, se dedica profesionalmente a la venta de estos productos tan específicos y que únicamente se realizan en Elche. Disfruten del reportaje. Al regresar nos iremos en directo a la capital de las palmeras, a la ciudad bimilenaria de Elche, para disfrutar de su Domingo de Ramos. Con el Domingo de Ramos se da inicio oficial a la Semana Santa, una procesión que se celebra tanto en las grandes ciudades como en los pequeños municipios de toda España. Así es, Isabel, y en la que destacan pues dos elementos imprescindibles, como son la mismísima palma blanca y los olivos. Por eso nosotros hoy hemos venido hasta Elche para conocer de dónde nacen y desde dónde se distribuyen miles de palmas blancas. Claro, palmas blancas que parten y son enviadas hasta el mismísimo Vaticano y hasta la Casa Real, que son enviadas a los reyes de España. Y con la que, como sabéis, el Domingo de Ramos se conmemora la entrada de Jesucristo a Jerusalén. Por eso nos hemos trasladado hasta la ciudad ilicitana, una ciudad centenaria en cuanto a la tradición y la producción de la palma blanca. La palma blanca es un producto único en el mundo que define y distingue el Domingo de Ramos ilicitano del resto de lugares cristianos, como por ejemplo Jerusalén, donde al Cristo se le recibe con la palma verde. El origen de esta celebración data de 1371. En 1997 fue declarada fiesta de interés turístico internacional, gracias a su antigüedad, singularidad y su gran atractivo, tanto para los propios ilicitanos como para los turistas. Junto al Domingo de Ramos, la palma blanca tiene una gran importancia en otra celebración religiosa que constituye la principal seña de identidad cultural de Elche, el Misterio de Elche. Ambas celebraciones son una muestra evidente del gran valor que la palma blanca adquiere en la expresión cultural, popular, ilicitana y valenciana. Las artesanas del taller Serrano Valero trabajan sin descanso para trenzar las palmas blancas que se lucirán este Domingo de Ramos. Hasta tres generaciones de las cinco que se han dedicado a estos trabajos continúan la tradición de elaborar ejemplares en el taller. Estamos en pleno centro de Elche, en un taller que es sinónimo de cultura, de historia, de artesanía y de mucha experiencia, además de artesanía. Paqui Serrano, estamos en tu taller, en un taller, en una fecha además en la que estáis que no paráis, ¿no? Estamos ya con la vuelta de la esquina de la Semana Santa. Exactamente, estamos ya ultimando los últimos encargos y la verdad es que con mucho estrés y bueno, a ver si termina todo bien. Hemos venido hasta tu taller para saber, para conocer más sobre el proceso de elaboración de la palma blanca. Pues ahora pasáis y os muestro un poquito cómo lo hacemos. Y nada, pues es ponerle, la verdad es que son piezas muy importantes las que hacemos y muy especiales. Tienen su trabajo, pero también tienes que ponerle mucho cariño y mucha vocación, lo que te han enseñado tus mayores. Paqui, ¿desde hace cuánto te dedicas a este oficio? Pues yo, según me han contado los mayores, sería o la cuarta o la quinta generación. De lo que se van acordando es lo que me dicen, o sea que ya son unos cuantos años. Desde enero llevan trenzando la palma y a pocos días del Domingo de Ramos trabajan con celeridad para trenzar el máximo de palmas, palmitas y detallitos posibles. Paqui Serrano, artesana, calcula que elaboran anualmente unas 5.000 palmas blancas. Bueno, estas son palmas que son palmitas muy buenas,
¿vale? Buenas se refiere a que son palmas que no tienen pues ninguna impureza, son palmas rectas, son palmas muy tiesecitas, entonces se venden para palma lisa. Cuando son palmas que a lo mejor tienen un pequeño desperfecto o tienen algunas manchas y tal, pues se intentan hacer trocitos para elaborarlas. Mira, cuando son piezas grandes como estas que son encargos ya importantes, el siguiente paso es seleccionar las piezas para que no sean buenas de largo, de grosor del tronco, de color, de todo, porque es, al ser una fibra natural, pues es lo que tenemos que seleccionar. Y entonces ya pasamos a empezar a trenzarlas y luego ella, por ejemplo, Ángela, lo que está haciendo ya es adornarla. Esta yo ya, digamos, he hecho mi trabajo porque yo suelo hacer la base y ella ya la está decorando. Ya le da el último toque, el más bonito, digamos, se lo termina de dar ella. Ángela, cuéntenos un poco, ¿qué está haciendo ahora mismo? Pues ahora estoy decorando la palma. Hemos hecho ya los adornos, que los hacemos en casa, y ahora es pues el toque final, es decorarla toda de abajo hasta arriba y saber y calcular dónde hay que poner las flores, las cadenas estas también, por lo que hay que coserlas, saber un poco y tener un poco de experiencia, porque a mis años ya. ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a este oficio? Toda la mi vida. Mi madre lo hacía, mis abuelos también. Y entonces yo me aprendí de mi madre y me gusta hacerlo mucho, pero ya llegará un tiempo que les digo que me quiero jubilar. Pero me gusta mucho esta artesanía. ¿Y sí. ¿Tiene algún tipo de táctica, de técnica? Porque es increíble cómo convertís la palma blanca en pequeñas piezas de obras de arte y ninguna es igual que otra. O sea, es lo bonito, ¿no?, de que sea artesano. Eso es que la palma te dice lo que tienes que hacer con ella. Tú coges una palma de esas lisas y dices, no sé qué me va a salir de aquí, porque según sea la palma, de larga, de espesa, depende, todas las palmas parecen iguales, pero no, a la hora de trabajarlas hay diferencia, de entre unas y otras son más duras, más flexibles. Y entonces lo que te salga, yo le dije, para aquí me ha quedado más bonito, tío, lo que ha salido de la palma. Entonces, según lo que te salga es lo que tienes que hacer. La palma blanca conlleva un laborioso trabajo que se prolonga durante meses. Se trata de un proceso totalmente artesanal, llevando a cabo cada paso de forma manual con un gran cuidado y esmero, mediante técnicas que han pasado de padres a hijos durante siglos. Hoy en día el arte, la técnica y la pasión por este trabajo artesanal lo podemos encontrar también en las nuevas generaciones. Y Ángela nos decía que sí había futuro y nosotros lo tenemos aquí delante. Isabel, sí que hay futuro, ¿no? Para este oficio tan bonito, tan costoso, pero también que forma parte de la historia y de la tradición de Elche. Claro, y también para mí, más que nada, de la tradición familiar, porque desde pequeña es algo que he visto, entonces al final, un poco jugando, he ido aprendiendo desde que era pequeña y ahora pues aquí estoy. Isabel es la sobrina de Paqui, para quien no lo sepa, y tú sueles echar una mano siempre que llega esta época. Sí, hago en casa herramientas de solapa y luego ya cuando se acerca más el Domingo de Ramos, pues ayudo un poco más, viniendo aquí algunas tardes o mañanas. ¿De dónde nace esta pasión? ¿De dónde nace? Pues de... A ver, realmente del verlo desde pequeña y al final ver que hace falta ayuda, que es mucho trabajo y querer ayudar. Y bueno, al final, pues, no sé, me gusta aprender cosas, ver que me van saliendo bien y eso. Lo preguntaba antes a Ángela, ahora te lo pregunto a ti. Isabel, ¿tú cuando ves una palma en la calle, tú reconoces que es tuya, que la has hecho tú? Bueno, a ver, yo es que ramos grandes como tal no hago, entonces por esa parte no, pero luego, por ejemplo, los de solapa que hago sí que los suelo reconocer y eso. Te dejamos, sí, ¿verdad? Pues te dejamos seguir trabajando porque tenéis mucha faena, ¿no? De aquí al 10 de abril son días muy claves. Sí, quedan días muy intensos, pero bueno, pasarán, ¿no? Bueno,
vemos el Domingo de Ramos, Isabel. Muy bien, muchas gracias. En este taller, en el que se efectúa un trabajo en cadena, cada uno tiene una especialidad. Mari Carmen, cuéntenos, ¿qué está haciendo usted? Estoy adornando los laureles. Estas pequeñitas se llaman laureles. Y estoy adornándolas, que se venden muy bien. Y eso, estoy haciendo. Bueno, hago de todo, pero hoy hacía falta de esto y estoy haciendo los laureles. ¿Desde hace cuánto que ya habéis empezado a trabajar aquí? No, hace poco, yo puede hacer 8 años o así. 8 años hace. Porque esto es el negocio familiar y entonces me vine a echarles una manecica. ¿A usted le gusta la Semana Santa? ¿Cuál es su procesión favorita aquí en Elche? Pues mira, la oración en el huerto. Me gustan todas, ¿eh? Porque te digo otra cosa. Pero la oración en el huerto es familiar, entonces siempre, pero que yo salgo a verlas todas. Que cada una sale en un día y salgo. A ver, sí. Así que aquí en Elche ya estáis deseando que empiece el Domingo de Ramos y poder celebrar esta Semana Santa después de no haber podido el año pasado, ¿verdad? Sí, estamos deseando ya. Ahí la clientela tiene ganas de Semana Santa. ¿Entiendes? Que viene muchísima gente a hacer encargos porque hay ganas de la Semana Santa. Paqui, ¿cuánto tardarías en trenzar esta palma, una palma de este tamaño? Bueno, una palma de este tamaño depende del trabajo, el encargo que tengamos puede tardar entre un par de horas, dependiendo de lo que te pidan, hasta un día entero, o sea que depende un poco del trabajo que quieran. Y también una cosa es confeccionar lo que es la base, luego hay que hacer los adornos y luego hay que adornarla, o sea que son muchas horas, la artesanía son muchas horas de trabajo. Y luego ya pasaríamos a la decoración. Exacto, lo último ya es la decoración, que ya con las flores que tenemos ya hechas, pues entonces ya pasa Ángela, sobre todo es la que se encarga de acabar de decorarlas. Muchísimas gracias por tu tiempo, no te entretenemos más, sabemos que estáis liadísimas y esperamos veros ya el Domingo de Ramos aquí en Elche. Son días de mucho trabajo. Sí, son días de mucho trabajo, pero aún así, aunque estemos muy cansadas, el Domingo de Ramos hay que salir a la procesión y participar en ella, que para nosotros es muy importante ver las piezas que nosotros portamos y las piezas de nuestros clientes, que también pues te lo agradecen en la procesión, te felicitan y también disfrutamos de ver que disfrutan luciéndolas. Muchísimas gracias, Paqui. Gracias a vosotros, buen día. Para conocer la producción artesanal de la palma blanca nos hemos trasladado hasta la Plaza de Baix, epicentro social y cultural de la ciudad de Elche. Allí nos espera Felipe Sánchez, concejal de Desarrollo Rural, para que nos explique la importancia de la producción artesanal y rural en el éxito nacional e internacional de la palma blanca ilicitana. Claro, somos yo creo que somos el referente mundial, ¿no? Al final, el palmeral más grande de Europa y uno de los palmerales mejor conservados a lo largo de siglos, y que nosotros pues tenemos la obligación y la responsabilidad de cuidar, y una manera de cuidarlo es con la palma blanca. Al final permite que haya una actividad que también repercute económicamente entre los propietarios de las palmeras y entre los agricultores y los artesanos de la palma blanca, y la verdad es que un orgullo que nuestra ciudad pues en fechas como esta en concreto, que es la del Domingo de Ramos, tenga este producto en todas partes del mundo. Hay otros sitios en los que hay muchas palmeras y podrían producirlo perfectamente en cantidad, pero yo creo que es la calidad. Si es un producto que se trata con cariño, yo creo que las técnicas que utilizamos son muy, muy propias, son muy, 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 muy nuestras, ¿no? Locales, y además por la artesanía, porque no solamente es la palma blanca lisa, sino también la palma blanca rizada que desarrollan mujeres artesanas ilicitanas y que tienen ya una tradición secular, ¿no? y que desarrollan pues palmas artísticas que ya las podréis ver ahora a continuación en el taller de la palma, y veréis que son únicas, ¿no? Y que es una artesanía
que no en todo el mundo tiene capacidad de desarrollar, porque es un trabajo de muchísimas horas, de mucho tiempo, para poder llegar a esa cantidad de palma blanca producida de manera artesanal una a una. Y no sé si tenéis los datos de cuántas personas se pueden dedicar y pueden estar trabajando para esta producción tan impresionante de palma blanca. Aquí podríamos hablar de familias. Esas familias llevan añadido pues, una serie más de personas que trabajan en la producción a lo largo de todo el año. Pero hay 5 familias que se dedican tanto en sus huertos como después, porque claro, la palmera que se utiliza para la palma blanca un año, hasta varios años después no se puede volver a utilizar. Con lo cual hay que ir buscando palmeras a lo largo de todo el Camp d'Elx para poder encontrar esa producción de palma blanca. Estas 5 familias, más aparte, trabajadores que hacen pues, trabajos de encaperuzado de la palmera, de subir arriba a cortarla, todo eso se hace de forma tradicional, con la corda. Eso es una actividad que realmente tiene mucho trabajo, pero es muy bonito, sin mucha dedicación, pero es muy bonito porque se hace como se ha hecho siempre, de manera tradicional, ¿no? Claro, y con estas palabras del concejal nosotros vamos a continuar. Desde la Plaza de Baix ahora mismo nos vamos a trasladar hasta un taller donde se fabrica pues, esa tradicional palma blanca. Por eso les pedimos que nos acompañen para continuar conociendo más detalles de la Semana Santa y de la palma blanca. Aquí en esta tienda que está en la ciudad, en la que además, como podréis ver ahora, están realizando artesanalmente la palma blanca, porque hay 2 tipos de palma, la palma lisa y la palma rizada. Y bueno, en el medio rural, en el Camp d'Elx, es habitual cuando vas por allí, por cualquier zona, en la que siempre ves palmeras que están encaperuchadas, ¿no? Están ya con esa forma típica para poder generar la palma blanca, porque al final la palma blanca se genera por la falta de luz solar, y es muy habitual verlo. Viene bien para muchísimos agricultores como un añadido económico a su actividad, y desde luego viene muy bien para conservar la palmera como a lo largo de todos estos siglos se ha conservado, precisamente por eso, por sus utilidades, y una de ellas muy importante es la de la palma blanca. Claro, porque a día de hoy la palma blanca sigue siendo un referente para los ciudadanos ilicitanos y también para aquellas personas que no son de la ciudad, pero que vienen, compran, ¿verdad? Sí, es un referente, y además a lo largo del año, si paseáis por la ciudad, todavía se conserva la costumbre de que después del Domingo de Ramos muchísima gente la mantiene colgada, la palma, en su balcón. Entonces, es algo que es evidente, la estima que le tienen los ilicitanos e ilicitanas a esta tradición, y que a lo largo de todo el año se conserva precisamente en los balcones, todavía sigue ahí, ¿no? Y cada año se va renovando. Aparte de eso, bueno, pues como una actividad que genera cierta actividad económica, pero además también ese mismo día del Domingo de Ramos lo que tenemos es un espectáculo visual inmenso, aparte de su contenido religioso y de devoción por parte de muchísimos ilicitanos y ilicitanas. Es un espectáculo visual único, porque no en todos los sitios se desarrolla una procesión con palma blanca como la que se desarrolla aquí en Elx. Para seguir conociendo la cultura, la historia y todas las tradiciones que envuelven a la palma blanca, nos hemos tenido que trasladar también al Museo del Palmeral, en el que dentro de él encontramos el taller de la palma blanca. Acompañadnos. Ya lo hemos encontrado, aquí tenemos este taller municipal de artesanía de la palma blanca, y aquí en la puerta nos espera Conchi Rodrigo, que es la coordinadora, la que se encarga de organizar un poco pues, a las personas que se encuentran en este taller. Un taller que nada más y nada menos tiene más de 20 años de historia, ¿verdad, Conchi? Pues sí, hace más de 20 años que está el taller. Se empezó con la finalidad de un poquito en plan piloto, a ver si se podía sacar del ámbito de las familias lo que es la artesanía de la palma blanca, para que no se perdiera y que la gente pudiera ir aprendiendo. Bueno, y a raíz de ese plan piloto, de ese proyecto que ha tenido ahora, como vemos, ha tenido bastante éxito, ¿verdad? La gente se acerca, quiere conocer más, quiere aprender, ¿verdad? Sí, muchísimo éxito, porque durante los 20 años, todos los años, son cursos que duran 7 meses,
tiene gente. O sea, se ha dividido en dos talleres, uno de iniciación y otro de perfeccionamiento. Entonces, todos los años hay una cantidad de 11, 12 personas en cada uno de los dos talleres, que son 7 meses, lo que digo, que dura un montón, y la gente viene con mucha ilusión y con mucha gana de aprender. Pues vamos a conocer estas personas que integran este taller y lo vamos a hacer de la mano de Conchi, como no puede ser de otra forma. Muy vamos bien, para adentro. Pasar. De este taller yo puedo decir que sacamos una por cada alumno, más alguna más, porque luego cuando terminan la suya pues o se la hacen a la nieta o se la hacen para la mujer, y pueden salir de aquí perfectamente por las 27-28 palmas. 27 o 28 palmas que salen también pues fruto de ese esfuerzo, de ese, ¿verdad? Sí, sí, que las hacen ellas muy ilusionadas porque son para ellas mismas, para poder sacarlas en la procesión. Y luego hay un concurso el día antes, una exposición en la cual luego entran en concurso, y ahí es donde se exponen todas, y la gente que va a verlas es donde las puede ver muy bien, porque en la procesión pasa una y se te escapa la otra, y allí las puedes ver todas muy bien. Entonces ellas, es un honor ver que sus trabajos, que no son profesionales, están en un sitio donde hay los de profesional y que el nivel que tienen no desdice de los otros. Ahora mismo me encuentro al lado de Rosa. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo Hola, estás? Hola, buenos días. ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos. Estoy haciendo una pleita para una palma que estoy terminando, que me falta y lo estoy haciendo. ¿Y en este caso esta palma para quién? Esta es para mi nieta. La que tengo yo ya he hecho la mía y ahora estoy haciendo la de mi nieta. ¿Y es un proceso costoso, laborioso? Cuéntanos un poco. Pues sí, no, me cuesta un poquito porque es un poquito laborioso y cuesta, te tienes que fijar mucho. Y requiere, me imagino, de mucha atención, ¿verdad? De sí. Estar atento. Sí. Sí, nada que te despistes un poco, como somos novatas, como yo digo, pues nada, nos despistamos y ya tenemos que volver para atrás, pero lo hacemos con mucha gana y con mucha ilusión. Con Juan seguimos recorriendo este taller municipal de la Palma Blanca. Juan, ¿qué tal? Cuéntanos lo que estás haciendo. Bueno, pues ahora he terminado la palma del concurso y estoy haciendo una palma, digamos, de batalla, una palma más sencilla para mi mujer. Sí, entonces, pues nada, es una palma complementaria. Estoy preparando los adornos, las flores y las pleitas para adornar la palma. ¿Y cuánto tiempo ha requerido para hacer esta palma? Bueno, esta palma es muy sencilla. Esta palma se hace relativamente pronto. La palma que he terminado del concurso, pues aproximadamente 2 meses. El padre de una amiga lleva muchos años viniendo y me enseñó las cosas que hacía y me dijo, ¿por qué no? Me picó el gusanillo y por eso estoy aquí. ¿Y de momento estás contenta? ¿Qué has aprendido? Pues más cosas de las que esperaba, porque partimos de cero, no sabemos hacer nada y la profesora la verdad que nos guía muy bien. ¿Es difícil llegar a hacer algo así? Porque yo lo veo y lo veo como un rompecabezas. Sí, es una especie de rompecabezas, pero con la guía del profesor pues se pueden hacer cosas. ¿Qué es lo que hay que tener? Sobre todo, ¿qué cualidades hay que tener para poder hacer una obra de arte? Porque no deja de ser una obra de arte artesana lo que tenemos aquí delante. Paciencia, yo creo. Paciencia y que te gusten las manualidades. En este taller empiezan de cero, ¿no? Poquito a poco en carni y llegáis a hacer palmas como esas preciosas. Pues sí, yo tengo también unas cuantas hechas igual como esta y nunca hubiese imaginado yo que iba a hacer esto.
nunca. Cuando me apunté, que también me apunté como ella, cuando empezó el curso, es el primer año que estamos, y están saliendo de nuestras manos preciosidades, pero todo gracias a Conchi, que es una estupenda maestra. En tu caso, Encarni, ¿por qué surge esta motivación de apuntarte a este taller municipal de Palma Blanca? Pues mira, porque me encanta la Semana Santa, me encanta el Domingo de Ramos y siempre me ha gustado. Y una compañera nuestra, que también empezó con nosotros, hoy no ha podido venir, ella dijo que se había apuntado y le dije, pues si quedan plazas me apunto contigo. Y sí, me quedaban plazas y aquí estoy. ¿Qué estás haciendo? A ver, cuéntanos. Pues ahora mismo estoy haciendo un sello para poder hacer estas rosas. No están perfectas porque yo estoy aprendiendo, pero eso, haces el sello, la pasas por aquí y luego pues vas haciendo así, y una detrás de otra pues vas subiendo. ¡Qué maravilla! Eso. ¡Qué maravilla! ¿Qué es lo que hay que tener, qué cualidades hay que tener para dedicarte a este oficio? No, pues como ha dicho mi compañera Laura, paciencia y saber y querer aprender, claro, querer saber aprender y cada vez motivarte más, porque cada vez hay más cosas nuevas para hacer. Pues nada, ya habéis visto que lo que hay que tener es mucha paciencia y sobre todo disfrutar y amar esto tan tradicional, tan artesano y tan representativo de la ciudad de Elche como es la Palma Blanca. A tan solo unos días de la celebración del Domingo de Ramos Ilicitano, el consistorio de la ciudad ya ha enviado las esperadas palmas blancas al Vaticano y a la Casa Real. Este envío se ha convertido en toda una tradición. La importancia que tiene para el sector la recuperación de la normalidad y el que estemos a las puertas de un Domingo de Ramos que seguro va a ser luminoso y que va a ser uno de los más concurridos, de los que más ciudadanos ilicitanos y ilicitanas van a participar en esa procesión que es fiesta de interés turístico internacional. Entre las palmas que han sido enviadas a las principales personalidades destaca el mensaje de paz con una paloma en el centro que lleva la destinada a la reina Letizia y la cruz en la parte alta de la palma blanca del Papa Francisco. Como marca la centenaria tradición de la ciudad de las palmeras, los maestros de la palma blanca confeccionan estos ramos especiales de cerca de 3 metros y medio de altura, como presente de la capital del Baix Vinalopó a estas autoridades políticas y religiosas. Lo importante es que estamos aquí ahora, lo importante es que seguimos con la misma ilusión trabajando y lo importante sobre todo es que el pueblo de Elche tiene muchas ganas de palma. Un envío que vuelve tras 2 años de parón como consecuencia de la crisis sanitaria y que poco a poco, junto con la celebración de los principales actos de la Semana Santa, recupera la ilusión de los más fieles por unas tradiciones de gran arraigo cultural. En la Comunidad Valenciana, el Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa, se caracteriza por la procesión de las palmas blancas, originarias de Elche. De ahí que también se le conozca como la procesión de las palmas. Las palmas blancas acompañan esta procesión triunfal recordando la entrada de Jesús en Jerusalén, siendo aclamado como Mesías por los habitantes, quienes lo recibieron agitando y colocando palmas y ramas de olivo a su paso. En la actualidad, la ciudad ilicitana sigue conmemorando este momento con miles de palmas blancas que inundan las calles al paso del trono Jesús triunfante o Paz de la Burreta.
Las 11:01 de la mañana, continuamos en directo desde 12 Televisión ofreciéndoles este reportaje, este programa especial con motivo del inicio de los actos, de las procesiones, de los acontecimientos que rodearán la Semana Santa no solo alicantina, sino de la provincia de Alicante. Ya les hemos comentado en la cabecera del programa que nos vamos a mover por diferentes municipios para ofrecer un bonito caleidoscopio de la Semana de Pasión de la provincia de Alicante, que hemos considerado este año también necesario volver a refrescar el reportaje, que no es la única vez que estamos con ellos, con la familia Serrano Valero, que no es la única familia, hay muy poquitas, no es la única familia ilicitana que se dedica al trabajo artesanal de la palma blanca, de la palma rizada, pero sí que es la que se encarga de enviar estas palmas que el Ayuntamiento de Elche regala, obsequia, y se van al Vaticano para su Santidad el Papa, a la Moncloa y a la Zarzuela, sus majestades los reyes, presidente del gobierno, aparte de algunas otras autoridades eclesiásticas, algunos ayuntamientos con los cuales la ciudad de Elche está hermanada. Hemos visto en el reportaje, por cierto, enhorabuena a mis compañeros Isabel y Esteban, que han sido los dos periodistas que han visto en el reportaje. Habéis hecho un trabajo excepcional y esperamos que se hayan hecho ustedes una idea de cómo es el trabajo detrás de la cámara, nunca mejor dicho, o entre bambalinas, el enorme trabajo que no solo se circunscribe a estas poquitas semanas antes de la festividad del Domingo de Ramos. Las pocas semanas que hay antes es para, a lo mejor, ultimar los detalles de las grandes palmas que se van a enviar a estos compromisos oficiales, pero durante las últimas semanas previas a la jornada de hoy, tanto la familia Serrano Valero como las otras familias que se dedican en Elche al cultivo y a la manufactura artesanal de la palma blanca se dedican a vender, y aparte tenían ya muchas ganas, porque es un negocio que se ha visto, imagínense ustedes, suspendido durante 2 años, el pan de tantas familias ilicitanas. De hecho, aquí estaba refrescando en internet, mirando entrevistas actualizadas con la familia Serrano Valero, y a una de las personas que han visto en el reportaje, digamos que es la responsable delante de medios de comunicación, aunque por delante de ella hay gente, hay maravillosas personas, hay manos expertas mayores, sus mayores, y detrás de ella están sus hijos y el resto de la familia, que seguro que continúan la tradición. Les hablo de Paqui Serrano, que comentaba a diversos medios de comunicación, y voy a leer textualmente: ha pedido que se olviden estos 2 años de parón, evidentemente, y que se vuelva a vivir un Domingo de Ramos muy deseado por todos, al tiempo que ha destacado que siguen trabajando con la misma ilusión de siempre. Estas palmas que les comentaba, que se van al Vaticano, a la Moncloa, a la Zarzuela, a diferentes localidades de España, se presentaron el pasado miércoles, hace tan solo unos días, en el huerto de San Plácido, diseñadas por esta familia, que desde hace décadas trabaja en su diseño y en su trenzado. Estamos pendientes de recibir en directo, cosa que agradecemos desde aquí, lo justo es justo, y dentro de los medios de comunicación nosotros pensamos que el corporativismo, que la colaboración, que la, me van a permitir que lo diga en valenciano, que la germanor es mucho más que necesaria a la hora de trabajar para ustedes, de trabajar para los telespectadores. Nos vamos a ir a Elche a ofrecerles en directo en unos minutos los primeros momentos de esta procesión del Domingo de Ramos, recuerden, declarada de interés turístico internacional, y agradecemos el trabajo de los compañeros de Tele Elche, que nos van a servir. Ahí tienen imagen en directo, ya se va concentrando muchísima gente, nos están ofreciendo en directo su señal. Gracias, compañeros, por esta colaboración, en estos aspectos de cubrir la necesidad del ciudadano, la labor del periodista, la labor del medio de comunicación, aparte de profesional, es vocacional, y la vocación sobre... En directo de Elche, van a ver ustedes muchísimas familias. En Elche hay un dicho que se ha trasladado
con el paso de los tiempos, de los años, al resto de familias y de localidades de la provincia de Alicante, que qui no estrena el Diumenge de Rams no té mans, o Samare no té mans. Entonces, bueno, pues es tradición que las familias que salen el Domingo de Ramos y participan activamente en esta procesión, porque es una procesión abierta, tanto la de Elche como la de Alicante, como muchísimas otras que se desarrollan en el Estado español para abrir las festividades y las procesiones de la Semana Santa. Es una procesión abierta al ciudadano y es muy corriente, pues ver muchas familias, y eso es bonito, con sus mejores galas, estrenando pues su ropa, y los niños, si son pequeñitos, con palmitas rizadas, los papás con la palma blanca, limpia, que por cierto, su majestad el rey Felipe VI tiene una no rizada. Su majestad la reina Leticia sí que tiene una rizada, como para que se hagan ustedes una idea, como la que ha recibido el Papa Francisco, no tan ostentosa, pero a las damas se les suele ofrecer una palma pues con algún detalle rizado. Los caballeros la suelen llevar, si me permiten la licencia verbal, de pura, blanca, sencilla. Pues nada, muchos papás con su palma, muchas mamás con su palma, a los nenes si son pequeñitos, con palmita rizada, o también, que se ha puesto de moda durante muchos años, podrán ver en las solapas de muchas damas, de muchos caballeros, un detallito hecho con palma rizada, que después se suele guardar, se suele secar, y bueno, es forma parte de esos recordatorios año tras año de que yo he estado en esa procesión del Domingo de Ramos. Insistimos, señoras, señores, imágenes ahora mismo en directo desde la localidad alicantina de Elche. Vamos a ver si me ubico. Sí, vamos a ver. Esto es... No es exactamente la cabecera de la procesión, porque la procesión sale desde el paseo de la estación. Ha salido hace unos escasos minutos, a las 11 de la mañana, coge la diagonal del Palau. Creo que estamos, discúlpenme los vecinos ilicitanos, que servidor se ha ido a vivir a Valencia y ha perdido un poquito el plano urbanístico de la provincia de Alicante en su cabeza, pero les prometo que lo recuperaré durante estos días. Yo creo que los puntos de cámara que nos están viendo los compañeros de Tele Elche corresponden a la diagonal del Palau, Puente de Altamira, lo que se denomina en Elche popularmente como Traspalacio. De hecho, ahí vemos varias de las ruinas de esta ciudad bimilenaria, donde podemos encontrar una cantidad de monumentos histórico-artísticos maravillosos. Bien, cabecera de la procesión, y qué tal si hacemos un poco de historia hablando sobre esta procesión de Jesús triunfante o procesión de las palmas. El primer dato documental que existe relativo a Domingo de Ramos se remonta ni más ni menos que el año 1371, aunque hay alguna documentación anterior, pero referente a 1731, siglo XIV, fíjense ustedes, siglo XIV, se conserva además en el archivo municipal de Elche un acta del Consejo Municipal donde se acuerda destinar a la caridad una cantidad el Domingo de Ramos y a la celebración de procesiones lunes, martes y miércoles siguientes. Del mismo modo, y nos vamos a ir a siglos atrás, en las actas municipales existe constancia que en fecha del 21 de marzo, y nos vamos mucho tiempo atrás, de 1429, aquí estamos en el siglo XV, se da cuenta de que en Valencia encarcelaron a varios vecinos de Elche que allá fueron a vender palma blanca. No sabemos las circunstancias por las cuales estos vecinos acabaron en la cárcel, pero sí que se sabe que allá fueron a vender palma blanca, con lo cual eso nos da a entender que allá por el siglo XV ya se celebraba en la localidad ilicitana, en la ciudad bimilenaria de Las Palmeras, la procesión del Domingo de Ramos. Cabecera con esta banda de cornetas y tambores de la procesión de Jesús triunfante. Vamos a dar algunos datos sobre esta hermandad. El año de fundación fue 1945, el día de salida evidentemente el de hoy, el Domingo de Ramos. Canónica. Si ustedes se desplazan a la ciudad de Elche y van a la Basílica de Santa María, es un monumento
barroco, maravilloso. Si no me equivoco, la portada principal, que es desde donde entran y salen los actuantes del Misteri. Voy a guardar silencio, porque cuando toca una banda, señoras y señores, hay que interrumpir el discurso y dejar que suene la Semana Santa. Vamos a escuchar. Ya hemos escuchado, señoras y señores, los primeros sones característicos que van a escuchar ustedes durante nuestros reportajes que emitiremos durante estos próximos días, durante esta semana y en los directos. Yo soy partidario de que cuando se hace una locución de Semana Santa, el locutor tiene que guardar silencio en muchísimas ocasiones. Los silencios de la Semana Santa son tremendamente sonoros porque hay que dar paso a ese recogimiento, a los rezos de los feligreses o de los cofrades, o en este caso a esa maravillosa y única música de la banda de cornetas y tambores. Con estas imágenes, señoras y señores, de la cabecera de la procesión del Domingo de Ramos, ejemplificamos lo que han podido ver ustedes en el reportaje previo a este directo y lo que yo les estaba contando. Fíjense ustedes qué barbaridad de trabajo, qué filigranas, esto está hecho a mano. Aquí ya les digo, hay varias familias, dos, tres familias, creo que no llegan a cuatro, me van a perdonar si a lo mejor son más, pero yo creo que no superan cuatro, las familias filigranas que se dedican al cultivo, a la manufactura durante todo el año, porque es que es un proceso muy largo dejar crecer la palma, cubrirla para que no haga la fotosíntesis y por tanto la hoja sea blanca, después cortarla, tratarla con el amoníaco, en fin, que la hoja sea lo suficientemente maleable para que después los artesanos y las artesanas la puedan trenzar, la puedan trabajar y realicen estas obras de arte que ustedes están viendo. Durante el Domingo de Ramos, las familias ilicitanas que se dedican a la manufactura de la palma blanca, por supuesto, sanamente, compiten entre sí porque hay diferentes premios a la mejor palma, al trabajo más artesanal, hay diferentes categorías y bueno, y es lo que estamos viendo ahora mismo. No les podemos decir cuáles son las palmas ganadoras porque esto se sabrá exactamente, pues a lo mejor dentro de una o dos horas. Recuerden que este es el inicio del cortejo, que estamos en la zona conocida como
como traspalacio, la procesión del Domingo de Ramos de Elche tiene que recorrer, tiene que saltar el río, que recorrer una parte del centro de la ciudad, tiene que volver de nuevo a saltar el río y que pasar por delante del ayuntamiento y entonces rodear la basílica por detrás, entrar a la plaza del Congreso Eucarístico con el paso de la burrita y entrar dentro de la basílica. En esos últimos momentos que no van a registrar, que no vamos a tener con ustedes, porque, insisto, estas imágenes que estamos viendo en directo forman parte de la cabecera de la procesión. En esos momentos, dentro de una o dos horas, sí que sabrán cuáles son las palmas ganadoras. Pero bueno, nada tan fácil como tener un móvil más o menos de última generación, un ordenador y googlear palmas ganadoras Elche Domingo de Ramos 2022, para que ustedes sepan qué trabajos son los galardonados este año. Ya ven, estas son palmas sencillas, una de estas palmas son las que les habrá llegado al presidente del gobierno y a su majestad el rey Felipe VI. Miren qué bonita. Se ve como un cáliz, estas estrellas, estas flores. Esto es un trabajo de muchísimos meses. Ahí ven también esos detallitos de solapa que se suele combinar con una palma blanca normal y que los caballeros y muchas señoras llevan en la solapa de su atuendo dominical. El Domingo de Ramos hay que vestirse bien, hay que arreglarse, hay que salir en esta procesión. Y recuerden ese refrán popular que se acuñó Elche y de ahí irradió a toda, si no a toda la comunidad valenciana, sí a buena parte de la provincia de Alicante. No sé si lo han podido escuchar antes de que se nos fuera la señal, pero yo se lo recuerdo. Qui no estrena el Diumenge de Rams, amare no té mans o no té mans. Ahí están viendo cómo la cabecera de la procesión salta el río Vinalopó y se va a la parte, digamos, más menos antigua, iba a decir más moderna. Hay partes más modernas en la ciudad de Elche. Se va a la parte menos antigua, hace un pequeño recorrido para después, como les he dicho, volver a cruzar por otro puente, pasar por delante del Palacio Consistorial del Ayuntamiento, rodear la basílica por detrás y realizar la entrada. En esos momentos ya estaremos nosotros. En este caso la nuestra, a la de 12 Televisión, estaremos con nuestros compañeros desde la Plaza de los Luceros, con Isabel Montaño como redactora, a ver las imágenes que podemos raspar para todos ustedes desde allí, porque calculamos que cuando se despida la imagen de Tele Elche para todos nosotros, coincidirá más o menos con el inicio de la procesión o con la procesión ya pasando por la Plaza de los Luceros, haciendo la curva de Luceros, continuando, si no me equivoco, el recorrido oficial por la avenida Alfonso X el Sabio. Eso también lo veremos en directo. ¿Qué tal mientras seguimos viendo este paisaje habitual? Es muy bonito, yo les aconsejo, si les está gustando visualmente en televisión esta procesión, que en años venideros hagan ustedes, si se lo pueden permitir, el esfuerzo de viajar, si no a Elche, bueno, si unir a Elche, pues miel sobre hojuelas. Recuerden que en cuestión de Domingo de Ramos, la capital, la capital mundial de Ramos es la ciudad de Elche. Si pueden ir, se quedarán con la boca abierta. Es una fiesta solo el Domingo de Ramos, solo la jornada del Domingo de Ramos. Háganse ustedes la idea de la importancia de esta festividad, que tiene lugar durante una jornada, durante 24 horas, y que se circunscribe también a las horas de la mañana hasta mediodía. Solo el desfile de la cofradía de Jesús Triunfante, por la cantidad de palmas, no sabría darles una estimación, pero por encima de las 35.000, 45.000, por ahí andan todos los años las palmas que se van a ver, ergo las personas que las van a portar. Generalmente suelen ser más.
Y este año, después de 2 años de pandemia, con las ganas que había de salir a la calle, de sacar a la calle esta tradición, pues estoy seguro que cuando mañana entremos en internet o en Twitter y miremos los hashtags Domingo de Ramos Elche, veremos, estoy seguro, me apostaría un dedo de la mano derecha incluso, que se van a batir o que se están batiendo todos los récords. Mientras estamos viendo estas imágenes, les estaba diciendo que por qué no el año que viene viajar a Elche y ver a pie de calle. A pie de calle ustedes tendrán un punto de vista diferente. Ahora lo estamos viendo desde la comodidad de sus casas, con estos planos, planos abiertos, donde nos podemos hacer una idea de la cantidad de gente que participa. Pero fíjense ustedes en el público que rodea, que hace de escudo a la procesión. A pie de calle es impresionante cuando estás allí, y lo digo porque yo he estado haciendo reportajes y porque en Elche tengo la fortuna de contar con muy buenos amigos a los que quiero como si fueran familia. Cuando se está en Elche a pie de calle, giras la vista para ver toda la cabecera de la procesión y ves literalmente, no os estoy exagerando, ves literalmente un mar de palmas. Aquello es impresionante. Y si encima tienes la picardía de hacer ese giro de mirada cuando ya ha pasado por delante de ti el conocido, el popularmente conocido como el Pas de la Burreta, que es un paso de misterio, que es nuestro Señor Jesús encima del burrito con la mano en actitud de bendecir. Si estás viendo el Cristo, que evidentemente está en alto, está portado por un grupo de costaleros, si tenemos ocasión de verlo y de verlos, ya les daré detalles interesantes sobre este grupo escultórico. Bueno, pues si tienen la opción de verlo, es como si el paso navegara entre un mar de palma blanca. Vamos a dejar el trabajo de nuestros compañeros que están haciendo una entrevista. Además, lo estamos celebrando con alegría, el día acompaña y, bueno, a disfrutar de Jesús triunfante. Habrá que llevar cuidado de todas formas. Hay que lanzar un mensaje de precaución, que todo esto no ha acabado, pero que con ilusión y precaución. Efectivamente. Bueno, lo bueno que tenemos en las procesiones es que afortunadamente son al aire libre, que quieras o no, pues estamos un poquito más protegidos, pero siempre precaución, por supuesto que sí. ¿Qué esperas de este Domingo de Ramos? Hombre, esperamos pues vivirlo, bueno, volver a revivir esas sensaciones, esas emociones que siempre nos trae al pueblo ilicitano. Este Domingo de Ramos, ¿no? que bueno, pues tiene una tradición de siglos atrás, y espero que la gente, bueno, pues a partir de hoy volvamos, como te decía, a poder vivir una Semana Santa, pues bueno, con la mayor normalidad posible. No sé qué sensación cuando ves muchas cámaras, muchos medios de comunicación que se están apreciando este año. Para vosotros como ayuntamiento, genial. Hombre, es un orgullo porque, bueno, es como bien sabes, esta festividad conlleva mucho sentimiento, ¿no?, a todo el pueblo ilicitano. Nosotros somos uno de los productores, yo creo que los únicos en el mundo que trabajamos la palma, y bueno, que vengan todos los medios de comunicación a nivel nacional, ponen en valor, si cabe, este maravilloso Domingo de Ramos, y por eso estamos muy orgullosos, claro que sí. Que salga todo fenomenal. Gracias. Sin duda alguna es lo que queremos, que este año salga todo bien. Si es fenomenal, mejor. Pero conectando y contactando. ¿Cuándo? ¿Juan? Bueno, ya han visto esta entrevista de nuestros compañeros desde Elche. De nuevo, gracias, estimados colegas, por cedernos
estas imágenes en directo. No sé si se han dado cuenta durante la entrevista. La entrevista está en un punto de cámara diferente al que estamos observando ahora mismo. Fíjense qué detalle más bonito lleva este chaval en la solapa, qué estrella más bonita. Les decía, el punto de cámara de la entrevista es anterior a este punto de cámara que tenemos ahora mismo. La entrevista estaba realizada en el paseo de la estación. Y si han tenido ustedes la picardía de dirigir la mirada un poquito más hacia atrás de la entrevistada y el entrevistador, habrán visto ya el paso conocido como la burreta, habrán visto ya la imagen de Jesús triunfante encima de la borriquilla, adornado con esa palma blanca. Si no me equivoco, suelen optar los maestros palmeros por adornar con este tipo de palma. Este tipo de palma que ven ahora mismo en imagen se conoce como pluma a la vista. A la vista está. Esto también requiere un trabajo importante. Esto ni más ni menos, señoras y señores, es una palma normal, una palma sin rizar, en la que hoja a hoja, con un cuchillo, con un punzón, de una manera muy metódica y con muchísima paciencia, se ha ido deshilachando hoja por hoja de la palma, de modo que en lugar de quedarse con ese movimiento tan bonito, tan hipnótico, si me permiten la licencia, la palma se abre y se queda como una pluma. Bueno, pues generalmente, vamos a ver, ahora si tenemos ocasión de descubrir el paso de la burrita cuando pase por delante de este. Miren, el mar de palmas que les estaba comentando. Gracias, compañeros de Teleelche. Esto, si lo ven ustedes a pie de calle, es impresionante. Es impresionante, es un mar de palma blanca. Bueno, lo que les estaba diciendo, vamos a ver si se desvela la sorpresa de cómo han arreglado la base del trono donde va sustentado el paso de misterio de Jesús triunfante. Los últimos años que he podido desplazarme a Elche, tanto por ocio como por trabajo, la palma blanca trabajada como pluma, como esa que hemos visto hace un momentín y les estaba explicando, tenía especial protagonismo y bueno, le daba una elegancia, le daba un movimiento, le daba una belleza realmente hipnótica al paso de Jesús triunfante. Ubiquémonos de nuevo, estamos en Elche, estamos en directo, son las 11:31 minutos, creo que hemos empezado a las 11:01 minutos, o sea, llevamos media hora de procesión. Esta es una procesión larga, claro, aquí tenemos un punto de cámara fijo, todo está pasando por delante de nosotros, pero para las personas que la están siguiendo, si estuviéramos allí o si nuestro punto de cámara fuera móvil, o si tuviéramos varios puntos de cámara, uno en salida, otro a lo mejor en la parte central de la procesión y otro, como les he comentado, al final en la Plaza del Congreso Eucarístico, que abraza el lateral de la Basílica por donde pasa la procesión para entrar por la puerta principal de la Basílica, porque después hay un oficio religioso, y entra la burrita dentro de la Basílica, nos iríamos a una procesión de, pues no me voy a arriesgar tampoco para meter la pata, pero unas tres horitas no nos las quitaría nadie. Así que estas personas tienen por delante un buen paseo, pero que estoy segurísimo, vamos, lo doy por sentado, y ustedes desde casa también lo tienen que dar por sentado. Lo hacen con muchísimo gusto. Recuerden, 2 años sin salir a la calle, 2 años la artesanía de la palma blanca, que es tan característica de Elche, estos negocios, estas familias que comen únicamente de eso, parados. Yo sé que el pueblo ilicitano ha respondido, incluso durante los años de pandemia, cuando no se celebraban procesiones,
y estas familias de una manera más modesta sacaban a la venta sus productos porque tenían que darle giro a las palmas que habían secado, bueno, que habían secado no, que habían dejado emblanquecer y el pueblo de Elche, el pueblo ilicitano y mucha gente de fuera de Elche acudió a la ciudad para hacer gasto, para comprar, aunque solo fuera para tener en casa o para colgar de los balcones, que es otra tradición muy ilicitana y muy alicantina, la de que una vez se ha realizado la procesión del Domingo de Ramos, pues bueno, yo eso lo he hecho en mi casa toda la vida, mis papás, mi papá que en gloria esté y mi mamá que espero que me esté viendo, cuando tanto mi hermana como yo participábamos en el Domingo de Ramos y llevábamos nuestras palmas, después las colgábamos en el balcón. Y es tradición que después del Domingo de Ramos, si ustedes van por la calle, vean en muchos balcones las palmas colocadas, pues como símbolo, en realidad es un símbolo de bendición, es un símbolo de buena fortuna, no es una superstición, o a lo mejor, o sí, para la persona que no sea creyente, pero el significado es, he estado acompañando a nuestro Señor y Él ahora mismo me bendice y bendice a mí y a los que estamos dentro, puesto que tengo la palma que le ha acompañado en su entrada a Jerusalén en el balcón de mi casa. Supongo que seguimos, compañeros, con la señal en directo desde los canales de Teleelche. Estábamos localizados en el paseo de la estación, diagonal del Palau. Todavía no habíamos visto, lo hemos visto de lejos en la entrevista, el paso de la burrita, de la hermandad de Jesús Triunfante. Ya les había dicho que habían, ¿dónde tengo la documentación? La tengo aquí, es que tengo muchísima, muchísima documentación. Que nos habíamos remontado al año 1371, al año 1429, la liturgia de la procesión de la Palma Blanca, evidentemente, se remonta a Jerusalén, donde se celebraba, como recuerdo, de la entrada de Nuestro Señor en la Ciudad Santa. Esta tradición, con el paso de los años, después de la persecución, tras la persecución cristiana por parte del Imperio Romano, después que se legalizó y que se hizo la religión oficial, desplazando a las anteriores que fueron consideradas como paganas, la religión oficial del Imperio Romano, se expandió por todo Occidente, por obra de los peregrinos que acudían a la Ciudad Santa. Y evidentemente, como buena parte de la esencia de los actos que más o menos modernizados, después nos iremos durante esta semana, los siglos XVII, XVIII, en algunas cofradías más modernas, incluso XIX, con esculturas, y ya les estoy haciendo un poquito de spoiler, que cuando nos vayamos el Viernes Santo a Crevillente, veremos a las esculturas del escultor valenciano del barrio del Cabañal, Mariano Benlliure, vamos a ver verdaderas obras de arte. Pero lo que les estoy diciendo, toda esta tradición de escenificar la Semana de Pasión se hizo mucho más grande durante la Edad Media, esta procesión y las que van posteriores durante toda la Semana de Pasión adquirieron gran importancia. En esta procesión, como ya han visto, se exhiben las palmas rizadas. Otro dato singular que no se ha podido celebrar durante estos últimos años y que me consta que llevan varios días en Elche y en las ciudades limítrofes, porque aquí en Alicante la tradición es que veamos los puestos, los paraetes de venta de palma blanca y palma rizada en los aledaños del Mercado Central, por la Plaza de Toros. También cuando yo era pequeño me compraban a mí la palma, que yo quería la palma más alta y yo no la podía sostener. El dato singular que les estaba diciendo de Elche es el mercado de palma blanca, que días antes del Domingo de Ramos está en los mercados de la ciudad. Vemos otra banda de cornetas y tambores, vamos a guardar silencio para que entre en escena el sonido de la Semana Santa. Thank you.
sonido, señoras y señores, de la Semana Santa. Allá donde vayamos, vamos a escuchar esta música tan característica, que sea uno creyente o no, si se... Me van a permitir muchas licencias durante esta semana que voy a acompañarles, porque para este tipo de cosas servidor es bastante literario. Si se dejan ustedes llevar por la catarsis colectiva, dense cuenta que estamos viendo un espectáculo visual con muchísimos condicionantes para casi los cinco sentidos. Nos faltaría el gusto, porque podríamos tocar la palma blanca, que tiene un tacto maravilloso, incluso tiene un olor característico por el hecho de su manufactura, el olor del incienso, el sentido de la vista. A la vista está, mejor dicho, la belleza de las imágenes. Otros dos que a mí me gustan muchísimo experimentar en Semana Santa, que es el olfato y el oído. Bajar a la calle y de repente que te venga ese perfume de incienso y que vayas siguiéndolo hasta que acabes en una procesión, pues ¿qué quieren que les diga? Eso es muy bonito, eso es maravilloso. O bajar a la calle y escuchar de lejos la música de una banda con una marcha. Las marchas suelen acompañar a Nuestra Señora, o con unas cornetas y tambores que suelen abrir las procesiones o acompañar los pasos de Jesús cautivo, etcétera, etcétera. Bien, estamos viendo ahora mismo, digamos que una de las partes... sin merecer ninguna, por supuesto, pero una de las partes más nobles o quizá oficiales de esta primera procesión ilicitana de la Hermandad de Jesús Triunfante. Hemos visto un primer estandarte así oscuro, que era como una bandera recogida, que es el estandarte de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Elche. Y ahora estamos viendo una representación de todos los estandartes de todas las cofradías y hermandades que van a realizar procesión, estación de penitencia, desde la jornada de hoy hasta la jornada del Domingo de Resurrección. Todas las cofradías están invitadas con su estandarte y con dos o tres representantes de la asociación, que, como ven ustedes, van vestidos con su indumentario oficial, con la vesta de sus colores característicos, que hacen referencia pues a los colores de cada cofradía. Si son cofradías un poco más de misterios gloriosos, pues suelen ser colores más vivos. El negro, el rojo, el granate, el violeta está muy presente, el azul oscuro está muy presente, el color cardenal está muy presente en la Semana Santa, en cualquier Semana Santa. Bien, estamos viendo, creo que ya estos ya serán casi los últimos estandartes oficiales de cada hermandad y cada cofradía. Lo monta muy bien. Yo tengo que dar un aplauso a la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Elche, porque permite la participación de los vecinos de una manera muy activa antes, durante y después de la cofradía. Generalmente en las procesiones los fieles que no forman parte, que no pagan cuota, que no están asociados en la hermandad o en la cofradía, se abre evidentemente porque son fieles y le tienen promesas a este o aquel santo, a esta virgen o aquel Cristo. Suelen desfilar detrás de la banda de música, con la vestidura correcta, seria. Estamos en de luto, una semana de pasión, con su vela en la mano, pero en la jornada del Domingo de Ramos, al menos aquí en la ciudad de Elche, después veremos si en Alicante ocurre también lo mismo, los componentes de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías permiten que los fieles se intercalen durante la procesión. No sé si vamos a escuchar, si escuchamos, compañeros, la entrevista de nuestros colegas de Telelche. Sí, me parece que sí. Pues vamos con ellos.
se recupera el Domingo de Ramos después de este paréntesis como consecuencia de la pandemia, y estoy seguro de que la ciudad se va a volcar con una de las tradiciones más ancestrales, con una de las tradiciones con las raíces más profundas en nuestra ciudad. Domingo de Ramos, que viene al menos de finales del siglo XIV, una festividad muy valorada, muy querida, en la que se produce una gran participación y una gran implicación emocional de los ilicitanos y ilicitanas. Por lo tanto, hoy es un día feliz para la ciudad, que recupera una festividad que además es fiesta de interés turístico internacional, de gran interés para el turismo internacional, que siempre nos acompaña en estas celebraciones. Y creo que también muy satisfecho porque la artesanía y la Palma Blanca, bueno, han conseguido salvar también estos dos años, gracias también a la ayuda del Ayuntamiento. Bueno, efectivamente, han sido dos años muy duros para todos los sectores económicos, pero concretamente el sector de la Palma Blanca cesó rotunda y radicalmente su actividad como consecuencia de la ausencia, de la no celebración de la Semana Santa. Ha sido un sector resiliente que ha podido aguantar las dificultades, hacer frente a las dificultades, con el apoyo de los ciudadanos, también con el apoyo público, con el apoyo municipal. El sector ha sabido afrontar este duro paréntesis y hoy resurge, estos días resurge, como consecuencia de que la vuelta a la Semana Santa, la vuelta a la celebración del Domingo de Ramos, ha provocado que las ventas afortunadamente volvieran a lo normal. Ya no solo es una cuestión socioeconómica, que también, sino también es una forma de conservar un sector que es único en el mundo. Solo en Elche se sigue trabajando la palma blanca en el mundo y no podemos permitir que este sector desaparezca. Por lo tanto, es muy importante que tanto desde lo público como desde lo privado se le apoye y conservar a un sector que es el guardián de las esencias de una tradición que viene de muy lejos. Entre la ilusión y la precaución, ¿cómo debemos tomarnos esta Semana Santa que comienza? Bueno, desde luego con precaución, porque todos somos conscientes de que la situación sanitaria sigue siendo la que es. Afortunadamente hemos mejorado sustancialmente y estamos en una situación realmente favorable y positiva. Aún así, tenemos que ser precavidos. Por lo tanto, precaución, pero disfrutando de una Semana Santa que va a ser para nuestra ciudad realmente extraordinaria, porque representa volver a celebrarla y con ella volver a vivir hitos singulares, hitos que hacen que nuestra Semana Santa sea única, singular y extraordinaria. Oye, parte bien. Seguimos viendo el paso de las... Gracias, compañeros de Teleelche. Hemos escuchado al alcalde de Elche, Carlos González Serra, pues ejemplificar lo que verbalmente, pues lo que estamos desarrollando durante toda la mañana. Ya han visto, aparte del micrófono de Teleelche, hemos visto a la agencia EFE. Nos consta que hay muchísimos ojos puestos ahora mismo en la localidad ilicitana. Vamos a ver, es una fiesta de interés turístico internacional, hace dos años que no salimos a la calle y los medios de comunicación estamos ávidos de estar a pie de calle para coger esas imágenes, para coger esas impresiones, y en este caso a los protagonistas, como es el caso del alcalde de la localidad ilicitana. Les estaba comentando, antes de que nuestros compañeros de Teleche nos trasladaran de nuevo a esa avenida de la estación, donde esperemos que dentro de nada veamos caminar el paso de la burrita, les estaba comentando el acierto de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Elche, de poder incluir al público, al ciudadano de a pie, que no forma parte de ninguna cofradía y de ninguna hermandad, pero que sin embargo se siente protagonista, y es, qué duda cabe, por supuesto, protagonista en una jornada como la de hoy, dar cabida durante la procesión. Bien. Los vamos a ver, estamos viendo de nuevo esas imágenes de los
de los estandartes de las diferentes hermandades y cofradías, que son muchas. Atención también a la Semana Santa ilicitana, que tienen una Semana Santa de categoría especial, haciendo un símil casi foguerero y fallero. Son muchas las cofradías que hacen estación de penitencia, que desfilan, que hacen procesión y que se ven protagonizadas, significadas, en este caso del Domingo de Ramos, por su estandarte y dos de sus... de los miembros de su cofradía, como les he dicho, con la indumentaria oficial que van a lucir, que van a exhibir durante estas fiestas de Semana Santa. Intercalado con este desfile, como les he dicho, vecinos, vecinas de Elche, hemos visto niños muy pequeños, chiquets de Bolquer, en Valencia, niños de pañales, con su palmita pequeñita y con su detallito. Dentro de nada, me parece que estas son... Sí, señoras y señores. Ahora estamos viendo, compañeros, vamos a intercalar imágenes de Elche y Alicante. Ahora, en cuanto puedan, Sí, muchísimas gracias. Ahora nos trasladamos en 100 kilómetros, vertebramos la provincia de Alicante. Esto es, señoras y señores, la imagen de la Plaza de los Luceros. En estos momentos, a día de hoy, cuando son las 11:52 minutos, allí tenemos a nuestra compañera Isabel Montaño. Imagen superior, agradecemos muchísimo que se nos haya facilitado este espléndido balcón para que ustedes tengan esta vista casi casi cenital de la curva. De una de las curvas de la fuente de los Luceros. Estamos viendo ya desaparecer de imagen el paso, en este caso el paso alicantino. Vamos a dar paso, permítanme que repita la palabra a nuestra compañera Isabel Montaño en directo desde la Plaza de los Luceros. Isabel, ¿cómo se vive desde allí ahora mismo el Domingo de Ramos alicantino? Saludos desde la Plaza de los Luceros en un día realmente emocionante, ya que tras dos años de parón a causa de la pandemia, la Semana Santa 2022 vuelve a la ciudad de Alicante y lo hace a lo grande. Aunque ahora mismo no podemos ver esa aglomeración, aquí la Plaza de los Luceros tiene una explicación y es que ahora mismo se están bendiciendo las miles de palmas y olivos en los jardines de la Diputación de Alicante, porque aquí en la ciudad de Alicante, el Domingo de Ramos, la Semana Santa, empieza con la procesión de la Hermandad Jesús Triunfante, o también conocida como la Burrita o de las Palmas, que inicia la procesión en la Diputación de Alicante y que finaliza en la Plaza del Ayuntamiento. Gracias, Isabel. Imágenes en directo. Ahora sí que la Plaza de los Luceros comienza a tener ese brillo, ese sonido especial con la participación. Recuerden, ahora hemos saltado de Elche a Alicante. Nos hubiera gustado muchísimo que a lo mejor la procesión de Elche hubiera ido un poquito más ligera para poder ver el paso de la burrita, pero bueno, es el mismo paso, es el mismo misterio. Y aquí tenemos el de Alicante. Vamos a explicar lo que tenemos en imagen. Esta es la Hermandad de la Sagrada Entrada de Jesús Triunfante en Jerusalén. Se fundó en el año 1942 y la sede canónica, es decir, de la iglesia donde se guarda este paso, donde se guardan estas figuras, es la parroquia de la Sagrada Resurrección. El grupo escultórico que están viendo ustedes lleva como título Jesús Triunfante y fue realizado por José Sequier Zanón el año 1945. Vemos también unos niños, la burrita, realizados el mismo año por el mismo escultor, José Sequier Zanón. Luego a ver si pudiéramos tener algún detalle, si no yo se lo explico ahora mismo. Esta hermandad es tradicional que en esta hermandad cada Domingo de Ramos los niños de la ciudad acompañen con sus mejores galas al paso de Jesús Triunfante. Qué suerte tenemos que se haya detenido justo delante de nuestras cámaras. Ahí ven de nuevo una imagen más elevada para que se den cuenta de también la numerosa participación de los vecinos alicantinos en el Domingo de Ramos. Les estaba comentando que es tradicional
que de esta hermandad que cada Domingo de Ramos los niños acompañen con sus mejores galas a Jesús Sante por las principales vías y de la ciudad, portando ramas de olivo, más en conmemoración de este día característico de la Semana Santa Alicantina. Es que tiene un comienzo, que tiene unos orígenes muy curiosos, que tiene unos orígenes que hacen referencia de caridad y no a la Eucaristía del, no del Domingo de Resurrección. Al Jueves Santo, vamos a viajar en el tiempo al Jueves Santo de 1940. Al antiguo hogar provincial, hogar de José Antonio, donde religiosas encargadas de la institución ofrecieron un desayuno a los funcionarios pues que allí estaban trabajando. Y bueno, como tema de conversación surgió, claro, estaban en Jueves Santo, surgió la Semana Santa, podía haber otro, y la idea de, ¿por qué no constituir una hermandad desde el seno de este centro benéfico, del hogar de José Antonio, que procesionase, porque por lo visto hasta esa fecha no había procesión de Domingo de Ramos, para que participaran en ella los niños y los familiares? Los alicantinos sabemos muy bien quién es la persona a la cual voy a hacer mención, porque está en proceso de beatitud. Esto de 1941 se celebraría la primera reunión oficial, pero han recordado médico don Pedro, cuyo proceso de canonización se encuentra en su fase diocesana, fue además el principal precursor de esta hermandad, pues con el fin de hacer más ligera, de alegrar la estancia de los niños que vivían acogidos a este centro de beneficencia de la excelentísima Diputación Provincial. Si no me equivoco, el segundo señor que va a desaparecer por la derecha de sus imágenes, si no me falla la vista, voy sin gafas, discúlpenme, es Alfredo Llopis Verdú, presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías. Señoras y señores, tenemos una banda delante, yo hago silencio porque la música de la Semana Santa tiene principal protagonismo por encima de la palabra y luego les sigo contando. Y ahí tienen lo que yo les había dicho y que me gusta tanto ejemplificar cuando tengo el placer y el honor, porque para qué se lo voy a esconder, si ustedes ya me conocen, estas cosas a mí me gusta mucho hacerlas, todo lo que tenga que ver con ADN valenciano, de la comunidad valenciana, fiestas, tradiciones, folclore, parece que ya se está terminando. Les decía, niños y niñas, familias enteras, muy importante, muy importante. Hablábamos al inicio de este programa especial de Domingo de Ramos, de esa germanor, de esa colaboración necesaria, porque una televisión, sea privada o no sea privada, y cuando se es privada tenemos, claro que sí, ¿por qué no decirlo?, muchísimo más mérito. Los periodistas somos servicio público de todos ustedes. Pues agradecer, aunque ya no estemos con ellos, la colaboración con nuestros vecinos audiovisuales de Teleelch. Gracias por vuestro trabajo, que tengáis una jornada del Domingo de Ramos espectacular. Y agradecer también que es una colaboración, además, que nos encanta ejemplificar y que además es muy cercana, porque son ustedes los televidentes, los que en muchas ocasiones nos paran por la calle o se dirigen a nosotros y nos dan consejos y nos critican en el buen sentido de la palabra para que nosotros apliquemos y mejoremos nuestro trabajo, o nos dan la enhorabuena, cosa que agradecemos de corazón. Bueno, pues de bien nacido es ser agradecido. Muchísimas gracias a, se me ha ido el apellido, a Pilar, sé que se llama Pilar, que es una encantadora señora vecina de la Plaza de los Luceros, sin cuya amabilidad
no hubiéramos tenido estos planos tan fantásticos desde arriba que han podido ustedes disfrutar de la procesión del Domingo de Ramos alicantina. Hemos visto ya los últimos planos finales de la reportaje, compañeros, sobre Las Palmas. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí tengo, parece que estoy solo en el plató, pero detrás de las cámaras, afortunadamente, me arropa un gran equipo de profesionales, que son los compañeros, ya los iré nombrando durante toda la semana, que son los compañeros que vamos a estar trabajando para ustedes, para que, si no pueden bajar a la calle, pues estén como si estuvieran a pie de acera, a pie de calle, a pie de procesión, viendo y disfrutando con nosotros. Les decía, gracias Pilar, vecina de la Plaza de los Luceros, un beso muy grande. Gracias por tu balcón, gracias porque has formado parte de la retransmisión en directo de este Domingo de Ramos. Nosotros nos vamos a despedir desde aquí, de este directo. Estén atentos a nuestra programación porque, compañeros, ¿me podéis confirmar la hora más o menos para comentar con nuestros telespectadores? Porque mañana nos vamos a Muchamiel. Mañana hay una procesión muy importante, hay una hermandad muy importante, el Cristo del Perdón, si no me equivoco, creo que es el Cristo del Perdón, y Nuestra Señora de la Piedad, que procesiona, gracias Laura, por aquí tengo a Laura apuntándome, bonita, que procesiona habitualmente el Miércoles Santo. Pero mañana van a hacer una procesión extraordinaria y hemos creído oportuno ofrecerla en directo, porque además es una procesión que estoy seguro que a todos ustedes les va a tocar el corazón. Es una procesión especial, bueno, de hecho no es una procesión, es un vía crucis, en el cual esta hermandad, esta cofradía, va a sacar en parihuela, no en el trono, al Cristo del Perdón, que es su imagen titular, y van a hacer este vía crucis por la noche a las 9. La procesión es a las 9, estén atentos, 8:30, 8:45, porque entraremos en directo para darles unos cuantos detalles y luego conectaremos en directo. Nos iremos en directo aquí al ladito, no es Menegem de la Alacantí, nos vamos a ir a Muchamiel para ofrecerles este vía crucis. Y acabo. ¿Por qué es tan especial? Cuando esta cofradía hace su estación de penitencia el Miércoles Santo, porque han hecho un llamamiento a todo el mundo que quiera participar, tanto cofrades de Muchamiel como de Alicante, como público en general, muchameler, van a salir en vía crucis, van a salir en procesión, pues para pedir por todas las personas que ya no están entre nosotros a causa de la pandemia que Dios mediante vamos a ir dejando poquito a poco atrás. Recuerden que dentro de unos días, si no me equivoco es el día 16, ya se retira la obligatoriedad de llevar mascarilla en sitios cerrados, aunque me van a permitir que, aunque no me toca, sigamos apelando un poquito a la prudencia, y si estamos cerca, si estamos en aglomeraciones, recuerden Semana Santa, mucha gente viendo procesiones en aglomeraciones, y estamos rodeados de gente que no forma parte de nuestro círculo íntimo, no cuesta nada llevar en el codo la mascarilla y ponérsela si nos consideramos que estamos un poquito agobiados. Bien, dicho esto, esta procesión que retransmitiremos mañana a partir de las 8:45, 9 de la noche, va a ser en rogativa, en petición, en recuerdo de todas las personas que ya no están entre nosotros por culpa del COVID, para todas las personas que están todavía en los hospitales, que son unas cuantas, que son muchas todavía, tardaremos un poco en quitarnos de encima esta pesadilla, y también, por supuesto, con un rotundo no a la guerra, sin distinción. Y es algo que me parece muy acertado, no a la guerra, sin distinción, ni de aquí ni de allá. La guerra es terrible y causa bajas y causa barbaridades en todos los bandos. Ese será el motivo de la salida en vía crucis de esta procesión de Muchamiel, donde mañana vamos a estar, mañana lunes.